profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo en verdad, Señor, solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortalece. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar pertenezco, donde yo pertenezco, con gracia y amor me cuidaste por todos los años. ¿Quién soy yo?
deseo es mi mandato. Moriste para liberarme y lo hiciste por amor, para traerme a este lugar a donde pertenezco. Con gracia.
será. La simiente real y Abraham como enemigo vencerá. Con la palabra en su boca, un ejército invencible ella es. Con la palabra en su boca, un ejército invencible ella es. Si Cristo es por su novia, oh, ¿quién contra la novia? Si Cristo es por su novia, oh, ¿quién contra la novia? Somos más que vencedores en el nombre. Por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta y final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Ese nuevo yo. Arruinará. Por ser el
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento de que nos ha dado un día más de vida. Gracias, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, que tú nos permites, Señor, reunirnos. Tú nos permites, Señor, acudir ante un alimento espiritual, ante la riqueza más noble de este mundo, que es tu palabra, oh Padre. El mundo nos ha dado tantas cosas, pero eso no nos llena, oh Padre, pero, oh Padre amado, tu palabra es vida eterna y que nos llevará a eternidad, de donde fuimos venidos dentro de tu programa, oh Padre. Ahí estaba tu programa en estos 7000 años. 6000 años, oh Padre amado, empezando desde Pascuas, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos, son 7000 años, oh Padre, dentro de este, tu programa, oh Padre. Y para eso tú enviaste, Señor, como dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, entonces esa luz ha llegado en este último tiempo, Señor, donde un profeta mensajero gentil vino en la escena, en cumplimiento de Apocalipsis 10:7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Mensaje que ha sido glorioso para todo este tiempo, Señor. Por eso es que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, qué precioso mensaje que tú nos enviaste, Señor. Y en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo en cumplimiento de Apocalipsis 10:7-11. 10:8-11, oh Padre, donde Juan, el tipo de la novia, pidió él al ángel fuerte un libro abierto y le dijo que se coma, que en su boca será amargo, pero cuando, oh Padre amado, cuando ya haya ingresado, Señor, dice que en la boca será amargo, entonces luego que profetice nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde, entonces, queremos alimentarnos de esta palabra gloriosa que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que va a lecturar, Señor, a los que escucharán también, Señor, este tiempo maravilloso, una ofrenda para ti, tiempo glorioso que tú nos das, Señor. Iniciamos, Señor, en este compañerismo la lectura de estos mensajes gloriosos, Señor, que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre, que unjas a cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 10 de enero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 11, dice. Yo recuerdo en Sudáfrica, en el último viaje a Cape Town. Yo estaba allí y creo que había 10 o 14 sacos llenos de pañuelos y cartas. En unos grandes, lo que llamamos sacos para césped, sacos de cáñamo. Y el escritor del periódico dijo, el hermano Branham es supersticioso. Él estaba orando sobre los pañuelos. Sencillamente no sabía la escritura, por supuesto. Pero estamos contentos de orar sobre estos. Y si usted no tiene uno aquí, o lo que sea, y usted está afuera del edificio, si usted desea que yo ore sobre uno, solo escríbame. Yo no estoy tratando de conseguir su dirección. No tenemos nada que vender, ni programas de radio, nada, nada en lo absoluto. Es absolutamente gratis. Solo cualquier cosa que podamos hacer para ayudarlo, hacer su vida un poquito mejor para usted, hacer el camino, los lugares escombrosos, un poquito más planos. Por esa razón estamos aquí. Solo escríbanos a Jeffersonville, Indiana. Se lo enviaremos a usted lo más pronto posible que podamos. Párrafo 12.
Ahora, si yo he olvidado algo, el hermanito que tocó la música y todos los demás y a los ministros, el Señor los bendiga ricamente por su bondad y todo, se me ha olvidado de alguien. Bueno, no fue mi intención. El Señor sea con todos ustedes. Y yo voy a pedirles un favor. Es este. Allá en África e India, perdón, en donde nos paramos, allí en donde hay 20 veces más brujos que lo que hay de personas en este edificio en esta noche, y ellos están allí tratando de echar encantamiento sobre uno y todo. Vale más que uno sepa de lo que está hablando, es mejor que uno esté seguro que él lo envió. Pero, ¿qué cuando los vientos estén soplando calientes y duros y yo esté bajo mucha presión? ¿Puedo yo estar pensando de Tipton, Georgie? ¿Qué los hermanos están orando por ti? ¿Estarán ustedes haciendo eso? Gracias. Párrafo 13. Querido Padre Celestial, yo pido que tú ahora nos ayudes a nosotros mientras peregrinamos juntos. Muchos de aquí en esta noche yo nunca los volveré a ver otra vez. Si yo regreso en 6 meses en un grupo como este, que gente anciana, aún con gente joven que pudiera ser matada en accidentes, habría alguien ausente, yo nunca los veré más hasta el juicio. Yo pido, Señor, que no esté ausente una sola persona, que todos estén allí bajo la sangre del Señor Jesús, listos para entrar en la vida eterna con Él para siempre. Ayúdanos ahora mientras abrimos la palabra. Nos damos cuenta que la palabra es tu palabra y no es de interpretación privada. El Espíritu Santo escribió la Biblia, así que pedimos que el Espíritu Santo interprete a nosotros los significados de las Escrituras en esta noche, en tal manera que Él pueda plantar simiente de la Biblia en todo corazón, para que cuando este servicio termine, que cada persona reciba eso por lo cual ellos vinieron. Pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 13, 14, perdón. Me pesa la gente que está parada, sin salir, sin lugar para sentarse, para escuchar. Por supuesto, ustedes estarían más confortables y pudieran sacar más del servicio, pero para ustedes, quienes tienen ahora sus Biblias y que les gusta seguir las Escrituras, abran conmigo el libro de San Mateo, el capítulo 12, y empezaremos el capítulo 12 en el versículo 38, solo para una porción. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 15. Encontramos a Jesús en esta noche mientras entramos en la escena de su sermón y su discurso al pueblo. Él estaba algo disgustado con el pueblo debido a la actitud que habían tomado hacia la predicación y la demostración de la señal de su mesiazgo en las ciudades en las que él había entrado. Anoche hablamos sobre qué era la señal del Mesías, qué tipo de señal sería y cómo debería saber el pueblo. ¿Y cómo es que él les dio esa señal a los judíos y aquellos que la recibieron tuvieron vida eterna? Aquellos que la rechazaron entraron en condenación a una separación eterna de la presencia de Dios. Párrafo 16. Luego encontramos también que él fue a Samaria. Y los samaritanos recibieron esa señal al hablarle él a la mujer y decirle a ella de su condición.
Y los samaritanos creyeron el testimonio de la mujer. Jesús no hizo ningunos milagros en Samaria porque nos dimos cuenta después que Felipe fue allá después de Pentecostés y allí él sanó a los enfermos. Jesús puso el fundamento para eso. Y si ustedes se fijan, es muy extraño en el curso de la acción, o mejor dicho, de la escritura previa a este texto de esta noche. Cuando él estaba citando a Isaías el profeta, ¿cómo es que Isaías dijo que él sería una luz para los gentiles? Eso es muy sobresaliente, pues la misma señal que él estaba mostrando estaba, por otra parte, en la del doctor Scofield en su Biblia, en las notas al pie de la página, predice que será en el último día cuando los gentiles recibirán la señal del Mesías, Cristo siendo el Mesías. Ellos no lo recibieron en el día de ellos. Nosotros únicamente hemos tenido día de teología. Entramos en la reformación de Lutero. Los protestantes y los católicos entraron después de como unos 600 años o 300 años después de la muerte del último apóstol. Ellos fallaron en recibir la señal mesiánica. Por supuesto, ellos eran romanos y anglosajones. Y ahora, párrafo 17. Pero aquí Isaías habló que sería para los gentiles en el último día. Pero Jesús estaba reprochándole a esta gente porque ellos habían rechazado entender las escrituras con todas sus grandes iglesias y sus grandes y poderes líderes, eruditos, sacerdotes de un cierto linaje de sacerdotes, hombres santos que ningún hombre podía señalar con el dedo, inmoralidad en sus vidas. Pero sin embargo, eso, con todo eso, ellos fallaron en ver la cosa real. Ahora, si la bondad y la misericordia, si la santidad y el vivir honradamente agrada a Dios, él entonces tenía que aceptar a los fariseos. Pero ve usted, mi precioso amigo, el pecado no es vivir inmoralmente. El pecado no es beber whisky, pecado no es cometer adulterio. Usted hace eso porque usted no es un creyente. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted hace eso porque usted no es un creyente. Pero si usted es un creyente, usted no hace esas cosas. Así que solo hay un solo pecado original y ese es la incredulidad. La Escritura dice, el que no crea ya está condenado. Párrafo 18. Usted ni siquiera puede llegar a la primera base. Usted está condenado antes que usted empiece, si usted no es un creyente de toda palabra de Dios. Pues si el Espíritu Santo está en usted, usted es un creyente. Y el Espíritu Santo que escribió la Biblia dirá amén a toda promesa. Todo lo que Dios dice, él respondiendo dirá amén. Pero si el Espíritu Santo no está en usted y usted solo está instruido intelectualmente, a lo cual yo no tengo nada en contra de ello. Instrucción intelectual, educación, colegio, eso es maravilloso si usted tiene el Espíritu Santo con eso para respaldar acerca de lo que usted está hablando. ¿Ve? Pero como la Escritura dice tocante a los últimos días, teniendo la apariencia de piedad y negando el poder de ella. Párrafo 19. Ahora, Jesús se había encontrado con este tipo de gente y las señales había sido dado a ellos, y ellos la habían clasificado como un espíritu malo haciendo. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. En el mismo capítulo que acabo de leer, este hombre que hace esto, él es un adivino. Belcebú era un demonio, y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Pero ven ustedes, es un espíritu, y la Biblia nos enseña que en los últimos días, esos espíritus serían tan semejantes que engañarían aún a los escogidos si fuera posible. Pero observémoslos por los frutos que ellos producen. Los adivinos están allá en la calle ganando dinero, y ellos están adivinando, y ellos están practicando telepatía y psicología mental. Pero el poder de Dios predica el Evangelio y advierte del infierno que está delante de ustedes y de un cielo a donde ir y llama a pecadores al arrepentimiento y sana a los enfermos y hace cosas buenas. Entonces, por sus frutos, ustedes los conocerán. Párrafo 20, por último. Pero estos hombres no podían dar una respuesta a su iglesia. La cosa había sido hecha y había algo mal, y ellos tenían que dar una respuesta. Así que nada más lo hicieron a un lado y dijeron, bueno,
Él es príncipe de todos los demonios. Jesús dijo, yo los perdono por eso, por hablar esa palabra contra mí, el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Espíritu Santo, los refirió allá al pasado, a la escritura de Isaías, referente a los gentiles de los últimos días. Una palabra contra él nunca será perdonada en este siglo, ni en el venidero. Así que nos conviene a nosotros ser cuidadosos en estos últimos días cuando estamos viendo cosas extrañas. Colóquenlo en la escritura. Y si Dios así lo dijo, entonces creerlo. Si Él no lo dijo, entonces sea muy cuidadoso si no está en la Biblia y no es una promesa de Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 10 de enero del año 1960. Continuamos la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Reina de Seba, predicado el 10 de enero del año 1960. Párrafo 21. Ahora, Dios, en todas las generaciones, nunca ha estado sin un testigo. Él siempre tuvo un testigo en alguna parte, aunque se haya reducido algunas veces, quizás a una sola persona. Pero Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un testigo, alguien en el que Él pueda poner su mano. Y Jesús era su testigo en ese día. Y su testigo hoy es el Espíritu Santo, el testigo de Dios en la tierra. Ahora, encontramos que ellos estaban rechazando a Jesús, y Jesús estaba hablando de cómo ellos habían rechazado a los otros testigos, y predijo que todavía lo rechazarían en los días por venir, pero habría algunos que lo recibirían. Estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan, porque espacioso es el camino y que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella. 22. Y él se refirió allá al pasado. Nos fijamos a hombres a quienes Dios había enviado antes de él. Y él habló. Lo que leímos hace unos cuantos momentos de Jonás. Yo siento compasión por Jonás, porque mucha gente condena a ese profeta. Él no merece ser condenado. Él era un profeta del Señor e hizo exactamente lo que Dios lo guió a él a hacer. Yo estaba leyendo en una ocasión de cuando él fue enviado a Nínive, pero tomó un barco a Tarsis y se metió en problemas en alta mar y fue arrojado fuera del barco. Fue atado de manos y pies y fue arrojado al mar y fue tragado por una ballena. Y entonces cuando la ballena, ellos dijeron, se fue al fondo del mar a descansar, al fondo. De esa manera lo hace un pez cuando come. Dele comida a sus pequeños peces dorados y obsérvenlos. Ellos se van directamente al fondo y descansan. 23. Y esa gran ballena había estado en las aguas. Y él encontró a ese profeta cayendo por entre las aguas y lo recogió en su grande y enorme boca y se lo tragó. Los científicos algunas veces no quieren creer eso, pero Dios había preparado este pez. Esta era una clase diferente de ballena. Dios preparó esta para que se tragara a un predicador. Así que él fue un pez diferente. Y fíjense, aunque cuando él tenía sus manos y pies atados y estaba en el vientre de la ballena en el fondo del mar y con una tormenta encima, ahora alguna gente mira a sus síntomas. Mi pastor oró por mí anoche, pero mi mano no está mejor. Eso no tiene nada que ver con ello. Si usted realmente es un creyente, eso, usted ni siquiera mira eso.
ya está concluido para siempre. Dios lo sanó. ¿Qué si Abraham se hubiera fijado cada mes para ver si Sara iba a tener el bebé? Él nunca se fijó en eso. Él solo se fijó en lo que Dios dijo. Y todo creyente verdadero mira la promesa, no a los síntomas que están alrededor de ellos. Ellos miran a lo que Dios dijo. 24. Y Jonás, allí adentro en el vómito, en el vientre de la ballena, hablando de síntomas, él tenía derecho de tenerlos. Si él miraba en esta dirección, era el vientre de la ballena. Él miró para atrás en esta dirección, era el vientre de la ballena. Todo alrededor de él era vientre de ballena. Pero, ¿qué dijo él? Él no creyó a nada de ello. Él mismo se volteó dentro de la ballena y él dijo, Señor Dios, una vez más yo miraré a tu santo templo, no a sus síntomas, no a la condición, no a cuán lastimosas habían llegado sus esperanzas, sino que él dijo, yo miraré a tu templo. Porque cuando Salomón dedicó ese templo, él dijo, Señor, si tu pueblo en cualquier ocasión esté en angustia y mirare hacia este lugar santo y orare, entonces oye desde el cielo. Y él creía que Dios oyó la oración de Salomón. Y Jonás, en esas condiciones, no hay ninguno aquí en esa condición tan mala como esa. Pero en esa condición, él podía rehusar mirar a sus síntomas. Y así que yo miro hacia el templo, un templo natural, entre paréntesis, que un hombre natural edificó, en el cual un hombre natural, un hombre real, que solo era hombre pecaminoso, que después se descarrió. Y podía creer en Dios, que él escuchó la oración. ¿Cuánto mucho más usted y yo, bajo estas condiciones, deberíamos mirar al cielo en donde está Jesús, a la diestra de Dios, para interceder sobre nuestra confesión? Rehúsen ver los síntomas que tengan que ver con ello. 25. Yo quiero aclarar en sus mentes lo de Jonás. La gente de Nínive, entre paréntesis, si ustedes estudian la historia, eran pecadores muy perversos y ellos adoraban ídolos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Solo siga el liderazgo del Espíritu. Jonás tenía que tomar ese barco porque él así fue guiado. Y ahora, después de 3 días y noches, él estuvo en el vientre de la ballena. La gente de Nínive adoraba a los ídolos y su dios del mar, de donde ellos ganaban su sustento, era la ballena. Y ahora, todos ellos estaban allá en sus barcas de pescar, pescando. Ahí vino el dios y sacó su lengua. Y el profeta salió caminando sobre su lengua, igual como en una pasarela, con un mensaje de arrepentimiento, de milagros. Dios siempre ejecuta milagros cuando Él está presente. Seguro que ellos lo creerían. El Dios escupió al profeta arrojándolo afuera, seguro. Y ellos se arrepintieron a la predicación de Noé, de Jonás. 26. Y Jesús dijo que uno más grande que Jonás está aquí. Él dijo que aquella gente, quien no sabía cuál era la mano derecha o cuál la izquierda, se levantaría en el juicio y condenaría esta generación, porque se arrepintió a la predicación de Jonás. Nada como eso fue dicho alguna vez en las Escrituras, de que él haría eso, pero él lo hizo. Pero ahí estaba Jesús. Desde Génesis fue predicho que vendría siendo el Mesías, y que él sería un Dios profeta. Y ellos fallaron en reconocerlo. Dijo, ellos se levantarán en el día del juicio y condenarán esta generación. Una pequeña cita más sobre Jonás antes que vayamos a otra cosa, a un caso diferente. ¿Se fijaron ustedes?
Ellos dijeron: Señor, buscamos una señal de ti. Ahora, escúchenlo a él. Y por si acaso algún crítico echara mano de ello, él dijo que una generación malvada y perversa y adúltera buscaba señales. Si esa profecía alguna vez fue cumplida, es hoy día. ¿Cuándo alguna vez hemos tenido una generación más perversa y adúltera? Cuando los juzgados de divorcio están llenos de matrimonios y divorcios, casándose y dándose en casamiento. Jesús lo dijo que sería un reno nevada guiando a la gente, casada 4 o 5 veces, sencillamente a dejar esposas y casarse con otra, y dejar un esposo y casarse con otro, igual como peor que animales. ¿Cuándo hubo una generación más perversa y adúltera? 27. Él dijo: ellos buscarán una señal y la recibirán. Miren las escrituras. Él dijo: ellos recibirán una señal. Pues como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra, o mejor dicho, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Qué clase de señal recibirá esa generación malvada, adúltera y perversa? La señal de la resurrección. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la señal que a ellos se les fue prometida. Dios guarda su palabra. Ellos reciben, ellos están recibiendo y han recibido la señal de la resurrección. El Señor Jesús manifestándose Él mismo entre el pueblo por las mismas señales y maravillas que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra. Ellos recibirán una señal. 28. Entonces Él dijo: la reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, pues ella vino de los fines de la tierra, conocida en ese día, para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, estamos hablando del tiempo de Salomón. Ahora, cualquier teólogo, lector de la Biblia, sabe que ese fue casi el milenio para los judíos. Fue cuando Israel prosperó y fueron hechas grandes maravillas y sucedieron grandes señales y demás. Y ellos construyeron el templo en el reinado de Salomón, el cual era el hijo de David, un tipo del Señor Jesús. Y estaba todo. David había dominado a las naciones, al grado que todas ellas temían a Israel. Y para hacer eso una edad dorada para ellos, Dios envió un poderoso don entre el pueblo. 29. Cuando Dios envía un don al pueblo y ellos lo reconocen, siempre es una edad dorada. Pero cuando ellos lo rehúsan, no hay nada más que quede, sino un caos para esa generación. Ahora, escuchen atentamente. Si Dios ha enviado el Espíritu Santo en esta edad como una señal y nosotros lo rechazamos, no hay nada más que quede sino una destrucción. Pero si nosotros lo rehusamos, de seguro seremos explotados de la tierra. Las bombas atómicas están ahorita colgadas, listas. El uno y el otro está temeroso de jalar el disparador. Pero algún día ellos estarán muy llenos de vodka y presionarán el disparador. Y cuando esa bomba pase a través de ese radar sonido, cuando ella pase por allí, habrá otras que irán en la otra dirección. Y ustedes saben lo que sucederá. El mundo no puede soportarlo. Y el evangelio está siendo predicado. Y Cristo está siendo hecho manifiesto a la gente. Justamente antes del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Antes que pueda suceder eso, la iglesia se habrá ido.
Y si nosotros sabemos que eso pudiera suceder antes que amanezca, y antes que suceda eso, la iglesia se habrá ido. Antes que cayera una gota de lluvia, Noé estaba en el arca. Antes que cayera una pizca de fuego de los cielos, Lot estaba fuera de Sodoma. Antes que esa bomba atómica pueda pasar como un silbido sobre las naciones, la iglesia se habrá ido a la gloria. Amén. Como fue en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Ven la preparación de la cual hablamos anoche? Aquí estamos, párrafo 30. Y toda la gente, unánimes, se reunieron alrededor de ese gran don que Dios le dio a Salomón. Todos los creyeron, que si todos nosotros lo creyéramos hoy. No digamos que toda la nación, que si todas las iglesias creyeran al Espíritu Santo y se reunieran alrededor del Espíritu Santo, de la manera que ellos se reunieron alrededor de Salomón. ¿Y quién es el más grande? ¿Salomón o el Espíritu Santo? Uno más grande que Salomón está aquí y el pueblo no quiere creerlo. Como que derrumba en el prestigio mundano. El Espíritu Santo lo hace hacer cosas que usted no pensó que haría. Pero vamos a la escuela y nos educamos en gran manera y sentimos como que tenemos que orar de acuerdo a esa tendencia. Y el Espíritu Santo entra y obra con un grupito de gente humilde. Y luego alguien que está un poquito más alto trata, o que ha estado un poquito más de tiempo, que tiene un nombre más grande, empieza a decir, oh, ellos solo son un montón de gente común, o de lo más bajo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 10 de enero del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La Reina de Seba, párrafo 31. Me recuerda de mi pequeña niña. Yo tengo dos niñas pequeñas y el nombre de una de ellas es Rebeca, la mayor, y el nombre de la otra es Sara, una niñita de corta estatura. Y ambas son las niñas pequeñas de papi. Y hace algún tiempo, aquí, yo había estado fuera en una reunión y mamita y las niñas me estaban esperando despiertas para verme. Y yo llegué muy tarde, alrededor de las 3 de la mañana. Así que las niñitas se pusieron sus pijamas y se acostaron, esperando por su papi. Sus ojos se pusieron pesados y tuvieron que acostarse. Yo entré y estaba cansado por las grandes campañas. Y yo dormí un poquito y me levanté temprano y me senté en la silla. Párrafo 32. Después de un rato, allá en la recámara de ellas, yo oí un ruido. Las almohadas y las cobijas volando. Ustedes saben cómo es. Y ellas sencillamente estaban alborotadas porque había amanecido preguntándose si papi ya había llegado a casa. Y ahí vienen corriendo por el piso y yo estaba sentado en la sala en una silla. Y Rebeca tenía las piernas más largas que Sara, así que ella podía dejarlas atrás. Ella es como unos 4 años mayor. Y ella vino corriendo por allí tan rápido como podía. Y de un salto se montó a horcajadas en mi muslo y me abrazó por mi cuello y empezó a decir, papi, estamos tan contentos de verte en casa. Oh, ustedes saben cómo eso hace que se sienta su corazón. Y luego, viniendo detrás de ella, su hermanita, los pies de su pijama eran demasiado grandes. Ella estaba usando las pijamas viejas de Becky. Y como ustedes saben, de pasarse lo usado. Cómo es eso en la familia. Y ella traía puestas las pijamas de Becky, las cuales estaban demasiado grandes para ella. Y se estaba tambaleando y cayendo. Becky le ganó. Así que ella brincó y se montó a horcajadas en mi pierna. Y sus piernas estaban largas y podían alcanzar hasta el piso.
Y ella se balanceó bien y me abrazó con mi cuello y dijo, miró alrededor y dijo, Sara, mi hermana, yo quiero decirte algo. Yo tengo todo a papi y no hay nada que quede para ti. Ahora, de esa manera, alguna gente trata de pasar mucho tiempo allá en el pasado. Cuando la edad temprana estaba empezando en las iglesias, piensan que ellos lo tienen todo, porque ellos han estado aquí en la tierra un poquito más de tiempo. Párrafo 33. Pero pobre pequeña Sara, me dio mucha lástima. Sus ojitos decayeron, su pequeño labio decayó y sus ojitos cafés empezaron como a derramar una lágrima. Ella empezó a apartarse porque su hermana tenía todo a papi. Y Becky estaba apoyando su cabeza sobre mi hombro, solo abrazándome, porque ella tenía todo a papi. Yo miré a Sara y su pequeño semblante decayó. Ella empezó a llorar. Yo le guiñé y le hice una seña con mi dedo y saqué la otra pierna. Ahí vino ella tan rápido como podía y de un salto se subió arriba de mi pierna. Ella era muy corta de piernas. Ella era una iglesia joven, como ustedes saben. Ella es algo torpe y solo empieza a gritar y a dar alaridos, como ustedes saben. No saben dónde ella. Pero, ¿ven? Yo sabía que ella podía caerse de mi pierna, así que solo extendí mis dos brazos y la sostuve de esta manera porque yo tenía miedo que ella podía caerse. Y yo la abracé y estando en mi pecho, ella volteó hacia su hermana y dijo esto. Ella dijo, mira Rebeca, mi hermana, yo quiero decirte algo a ti. Ella dijo, puede ser verdad, ella dijo, que tú tienes todo a papi, pero yo quiero que tú sepas que papi me tiene toda a mí. Así que eso es lo que es, no es, yo quiero que él me tenga todo a mí. Dios, tómame todo. Ya sea que sepa o no mi ABC, ya sea que sepa o no que puedo competir con el resto, yo no lo trato. Solo ríndase y permítale a Dios tenerlo todo a usted. Eso es lo que deberíamos hacer. Dios, tómame todo. Párrafo 34. Así que en los días de Salomón, Dios tenía su iglesia toda junta, como él la tenía en Pentecostés, solo que él tenía la nación. ¿Qué sucedería en esta noche si toda la nación se rindiera alrededor del Espíritu Santo? Bueno, sería el mejor refugio para bombas que tuvieran hoy. Yo dije antes, en una ocasión, que yo tenía un refugio para bombas. No era de metal, sino que era hecho de plumas bajo sus alas. Ese es el mejor refugio para bombas que yo conozco. Es bajo su protección. Párrafo 35. Y todos venían, los extranjeros cruzando a lo largo de Israel, yendo a Jerusalén. Ellos oían acerca del gran don de Dios estando en operación. Así que ellos venían y miraban, y no hay nadie que pueda alguna vez ver los dones de Dios operarse, que los estremezca de emoción si ellos tienen algo de Dios en ellos. Así que estas personas se habían diseminado por todo el mundo, todos. Por todo el mundo empezaron a oír acerca de Dios, operando con su pueblo, un gran don que él había enviado. Ahora sería la misma cosa hoy si todos nosotros solo nos reuniéramos alrededor de él, pero lo que hacemos, jalamos un pequeño grupito aquí y decimos, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy nazareno, oh hermano. Usted está tratando de reunirse. Ahora, las denominaciones están bien. Cada una de ellas son buenas. Pero la cosa de esto es que usted está tratando de hacerlo su denominación. Haga a Cristo su centro. Su denominación está bien, pero haga a Cristo su centro. Cuando usted hace eso, todos los hombres son sus hermanos, que son de igual preciosa fe que creen en Dios. Usted tiene lugar para Dios. Nunca finalice su doctrina con un punto. Finalícela con una coma. Nosotros creemos esto, además de cuanto más el Señor nos enseña, ¿ven? Solo continúen caminando. Párrafo 36. Ahora,
Entonces eso está bien, pero cuando usted dice, esta es la única cosa, tiene que ser exactamente de la manera que nosotros lo creemos. Entonces usted está errado, ¿ve? Dios entra y solo perturba la carretita de manzanas y muestra que usted no es la única piedrecilla en la playa. Así que entonces eso, Dios lo hace. Él siempre lo hace. Eso es lo que él les hizo a los fariseos. Tomó a un bebé nacido en un pesebre, criado con un hombre malo, siguiéndole a él como el hijo ilegítimo, y derramó su plenitud dentro de él. Él hizo señales y prodigios, por los cuales los creyentes estaban esperando, y ellos sabían que él era el Mesías. Ahora observen solo por un momento. La palabra finalmente alcanzó hasta los fines de la tierra, hasta la reina allá en Seba. Entre paréntesis, fue en donde realmente estaba. Y saben ustedes, todos venían a esta reina. Ellos no tenían televisión, ni radio, ni prensa en ese entonces. Así que era de labio a oído. Así que finalmente la palabra llegó a la reina, que allá en Israel había un gran don de Dios. Y estaba en operación. Dios había mostrado una gran señal a esa generación. Párrafo 37. Fe viene por el oír. Así es como usted sabe. Es cuando usted oye, y al hablar todos acerca de ello, hizo que entrara una hambre en el corazón de la pequeña reina. Todos venían y decían, oh, tú deberías pararte allí en las cortes mientras Salomón, el siervo del Señor Dios de Israel, se para allá, y tú nunca has visto tal discernimiento. Es más allá de cualquier cosa. ¿Sabe usted? Si hay algún indicio de Dios en uno, bueno, eso empieza a darle una hambre. Y ella finalmente se decidió que iría para ver por sí misma. Ella sencillamente no tomaría la palabra de todos. Ella iría para ver por sí misma. Esa es una cosa buena para hacer. ¿Ven? ¿Ve? 38. Así que yo me imagino que ella compró todas las Biblias hebreas que podía encontrar, y ella leía en ellas de cómo era Jehová Dios, porque ella era una pagana. Ahora, con el fin de ir a visitar y ver si esta señal de Dios estaba correcta, ella tenía que obtener permiso de su iglesia. Así que yo me la puedo imaginar a ella yendo a la iglesia y decirle a su sacerdote pagano, padre, yo he oído que hay un Dios en Israel que está vivo, y él ha tomado a uno de sus siervos que lo está manifestando a él mismo a través de esa iglesia. O yo puedo oír al sacerdote pagano decir, mira, espera un momento, hija. Si hubiera algo sobrenatural para hacerse, vendría a través de nuestra iglesia, ¿ves? Sería a través de nosotros. No creas esa clase de cosas. Pero ¿saben ustedes? Cuando usted se va a encontrar con Dios, el diablo le va a poner todo lo que pueda ponerle a usted en su camino. Es su deber el hacerlo. Y él lo va a obstaculizar a usted en cualquier manera. Pero si usted está determinado, Dios abrirá un camino. Entremos en su conversación, la de ella y el sacerdote. Párrafo 39. Suponiendo que ellos dijeron esto, él dijo, mira, no te metas ahora en algún fanatismo, ¿ve? Es mejor que tengas cuidado de lo que estás haciendo, porque yo he oído a esos israelitas gritando y vociferando alrededor de una arca allá. Así que no querrás meterte en eso, niña, porque tú tienes gran prestigio. Tú eres una reina. Ella dijo, pero padre, hay algo en mi corazón quemándose. Yo debo ir. Oh, él dijo, quizás sea mejor que tú vengas y tomes una confesión de tus errores o algo. Y sabes tú no debes hacer eso, porque ves, nosotros tenemos aquí la historia de nuestra Biblia, nuestra historia de nuestro Dios. Y yo puedo oírla a ella contestar algo como esto. Sí, mi abuela oyó eso, mi madre oyó eso, yo he oído eso desde pequeñita. Ustedes tienen palabras, ustedes tienen escrito, pero allá ellos tienen un Dios vivo. Yo quiero ver algo que es real, algo que está vivo,
Nosotros tenemos toda clase de escritos, pero yo quiero ver uno que puede escribir y luego venir a cumplirlo. Yo también. Yo no quiero servir a un Dios que solo escribió algo y se fue y murió. Yo gustosamente serviré a un Dios en esta noche que pudo escribir y regresar y cumplir lo que él dijo que haría. Aunque ellos lo mataron a él, el sepulcro no lo podía detener a él. Él resucitó. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 40 por último. Y luego, ella volteó su espalda al sacerdote y se salió. Si usted está determinado a encontrar a Jesús, a llegar a Dios, Dios abrirá un camino para usted. Ella ahora se sienta y lo piensa. Es una larga travesía hasta allá. Así que mira, ¿qué si yo voy allá y está correcto? Y realmente lo que se me ha dicho, que Dios, el Dios de ellos, si es Dios, que Él no únicamente tiene escritos, sino que Él está confirmando esos escritos, que Él hace sus promesas verdad, que si ese es el Espíritu de Dios obrando, si es, yo lo debo todo lo que tengo a Él. Eso es exactamente correcto. Si Dios es Dios, nosotros le debemos nuestra vida a Él. Nosotros le debemos nuestro todo a Él. Nosotros le debemos todo a Él. Así que ella dijo, si es así, yo lo apoyaré. Así que ella cargó a los camellos con oro y con especias y perfumes, muchas riquezas. Ella pensó esto. Si es de Dios, yo lo apoyaré. Si no es de Dios, yo puedo traer mi regalo de regreso. Y eso es buen sentido común. Así que yo me prepararé para que si es así, yo estaré preparada. Ahora, con todo este oro, ella tenía que viajar. Marquen su mapa desde Jerusalén hasta Seba. Le tomó 3 meses para hacer el viaje, no en un Cadillac con aire acondicionado, o en un autobús o en un avión, sino sobre el lomo de un camello. Con razón Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación. Algunos ni cruzarían la calle para oírlo, para ver un don de Dios. Ellos alzarían su nariz y se alejarían. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Recordando, estamos lecturando en esta tarde el mensaje titulado La Reina de Seba. Servicio realizado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 10 de enero del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga allá en el Valle de Tuluá, Colombia, y bendiciones a los hermanos. Su porción, hermana, párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos. Aquí es desde Valle de Cauca, pero no todavía Tuluá, sino Anselma Valle, donde hay otros hermanos que desean también ser bautizados. Dios les bendiga. Párrafo 41. Pero ella estaba determinada. Con razón Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora, y otra cosa, si ella tenía todas esas riquezas, no era ella simplemente una presa para los hijos de Ismael, quienes eran robadores en el desierto en esos días. Esos caballos ligeros de patas, bueno, ellos caerían allí sobre una pequeña caravana y la asesinarían a ella. Y sería, bueno, ellos le quitarían todo lo que ella tenía. Todas esas cosas de oro y cosas. Pero ¿saben ustedes? Hay algo acerca de ello. Cuando uno quiere encontrarse con Dios, que no hay nada que se separará en su camino. Uno sigue adelante de cualquier manera. Uno está ciego a los peligros. Uno está ciego a la crítica. Uno está ciego a todo lo demás. Dios es el único motivo y no lo va a encontrar a él.
Usted deje que toda persona aquí en esta noche que está buscando el bautismo del Espíritu Santo esté así determinada. No le importe lo que alguien diga. Usted lo va a ver de cualquier manera. Alguno aquí que esté enfermo, no le importe lo que alguien diga. Usted va a ser sanado de cualquier manera. Observe lo que sucede. Allí es donde está, amigo. Párrafo 42. Ella estaba determinada. Ella nunca pensó de peligros. La única cosa que ella pensaba era en encontrarse con Dios. Y ella había cargado sus camellos y tomó sus príncipes a su... O mejor dicho, guardaespaldas, guardaespaldas, para caminar con ella. Ellos han de haber viajado de noche por 3 meses para ver un don de Dios. Me pregunto si hay tanto así de sinceridad en el mundo hoy día. Y Jesús dijo, ella se va a parar con nosotros en el día del juicio. Me pregunto qué le hará a ella a los Estados Unidos en aquel día, cuando pasará su testimonio. Perdón, ¿cuándo? ¿Cuánto pesará su testimonio en contra de los americanos, ya que hemos tenido miles de años de testimonio de Dios con todas las escuelas e iglesias y cosas? ¿Cuánto pesará su testimonio en contra de los americanos, quienes los condenaban y los llamaban el diablo y se alejaban? Y uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo está aquí. No cruzarían la calle, sino únicamente para reírse de ellos. Muchos, miles y millones de ellos. Párrafo 43. Pero ella se abrió camino a través del desierto, no pensando en los problemas, sino que ella se abrió camino. Finalmente, ella llegó al patio del palacio. Yo puedo verla a ella descargar su tienda de sus camellos y levantar sus tiendas y demás. Así que ellos estaban en los patios y el día siguiente, ella quería ir a asistir a una de las reuniones para ver lo que sería. Ella finalmente, después de 3 meses de viaje, después de quizás un año o más de oír al respecto, ella finalmente llegó y llegó al lugar. Ella quizás también tuvo que pararse, pero esa mañana, cuando ellos trajeron a Salomón, el siervo del Señor y los ancianos se reunieron. Ella se dijo a sí misma, mira, tú no vienes a criticar solamente, me voy a sentar y mirar por mí misma y solo compararlo con las escrituras y con los testimonios que yo he oído. Y cuando los himnos fueron cantados y demás, empezó el servicio. Bueno, ellos llevaron a alguien a Salomón. Él solo se miraba como un hombre común. Eso es todo lo que él era. Pero había algo acerca de él en esta mañana que no era el mismo. Dios descendió y ellos nunca habían visto tal discernimiento como en cada caso. Él estaba perfecto en ello. Ella dijo, un hombre no puede ser así de perfecto. Simplemente no puede ser. Tiene que ser algo. Aleluya. Párrafo 44. Se va a la tienda. Y yo me imagino que toda la noche ella leyó otra vez esos pergaminos hebreos. A la mañana siguiente, ella regresa. Ahora, ella nunca vino solo para decir, bueno, yo me entraré y me sentaré con... Sentaré 5 minutos. Y si a mí no me gusta lo que dice, me levantaré y me saldré. Esa es la actitud americana. Pero ella fue para quedarse hasta que estuviera convencida. Ella lo quería examinar y quedarse con ella. Ella vino preparada para eso. Así que el día siguiente, y quizás al otro día,
ella. Sí, hermano. Hermano. Ahí. Sí, hermano. Ah, sí, hermano, ya. Bueno, hermano, párrafo 44 ya comenzado. Pero ella fue para quedarse hasta que estuviera convencida. Ella lo quería examinar y quedarse con ello. Ella vino preparada para eso. Así que el día siguiente, y quizás al otro día, y por muchos días, por supuesto, ella no tenía, pero digamos que ella tenía una tarjeta de oración y estaba esperando. Finalmente llegó su turno para ir ante Salomón. Ahora ella dijo, ve, ella había observado a muchos otros, así que dijo, yo creo que va a estar bien. Y cuando ella llegó ante el don de Dios, que estaba en Salomón, bueno, Salomón le dijo todo. Dice la Biblia, dice que el Dios de ellos nunca le escondió una sola cosa, sino que dijo todo lo que deseaba la mujer en su corazón. Y cuando ella lo vio hacerse en ella, ella volvió y le dijo a la audiencia, una pagana, ella dijo, todo lo que yo he oído estaba correcto, y más de lo que yo oí, dijo, verdaderamente Dios está con ustedes. Ella dijo, bienaventurados los hombres quienes permanecen con ustedes y ven estas cosas diariamente. Bienaventurado es el pueblo y bonito es el Dios que ustedes sirven. ¿Quién ha dado estas grandes cosas como un testigo? Párrafo 45. Ella lo creyó. Ella pasó por un tiempo difícil para llegar a ello, en su edad. Eso es todo lo que Dios tiene en su edad para ella. Ella lo creyó. Y ellos estaban parados allí observando cosas más grandes que lo que hizo Salomón. Y sin embargo, ellos no lo creyeron y le llamaron a él diablo. Él dijo, ella se levantará en el día, en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para ver un espíritu de discernimiento. Y uno más grande que ese está con ustedes. Yo digo en esta noche, amigos, aunque Jesucristo era el Hijo de Dios, parado en donde él estaba, él todavía no estaba glorificado. Entre corchetes, porción no grabada en la silla. Él todavía no había sido probado. Él tuvo una oportunidad en el Getsemaní de desecharla, pero él no había sido probado. Pero hoy él es probado por Dios. Él murió y fue sepultado y resucitó. Y después de 2000 años, él todavía está vivo en esta noche. Una señal más grande que la que fue cuando él caminó en la tierra. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 46. Oh, hermano, yo creo que los honestos de corazón quieren ver al real. Las palabras están bien, pero ¿obrará esa palabra? Si Dios hizo una gran promesa de sanidad, ¿obrará? Si Él hizo estas promesas, ¿obrarán? Si Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Y más grandes que estas, porque yo voy a mi padre, obrarían. Yo sé que la Biblia King James dice mayores, pero una pudiera ser, si ustedes miraran la original, ella dice, mas él paró la naturaleza, él levantó a los muertos. Ustedes no pudieran hacer obras más grandes, pero ustedes pudieran hacer más de ello. En ese momento él, entre paréntesis, Dios, estaba en una sola persona, en su Hijo, en Jesús. Y ahora él está en la Iglesia Universal alrededor del mundo. Más que estas, ustedes harán, porque yo voy a mi Padre. Párrafo 47. Gente real, honesta de corazón. Ustedes de Georgia, yo creo que ustedes son honestos y sinceros, honestos de corazón. Esas la razón que ustedes están aquí en esta noche. No que yo estoy condenando una iglesia de un hombre. Cada uno de ellas está bien. Somos hermanos, pero la hora ha venido cuando tenemos que levantarnos
por encima de nuestros sentimientos, denominaciones, y entrar en hermandad. Estamos en hermandad uno con el otro y con Cristo. Y para eso son estas cosas. Dios envió algo real para atraer al corazón honesto a Él. Yo soy un cazador, como muchos de ustedes lo saben. Yo solía cazar en los bosques del norte. Y yo casé con un hombre llamado Cao, uno de los mejores tiradores con el que alguna vez he cazado. Y yo soy un guía en muchos de los estados, un guía con licencia. Mi madre es media india. Ella vino de las reservas. Su madre vino. Mi padre es irlandés. Tengo lo suficiente de esa sangre para hacerme anhelar por las afueras. Me gustaría predicarles a ustedes en alguna ocasión en mis experiencias de cómo yo encontré a Dios en la naturaleza. Dios vive en la naturaleza. Párrafo 48. Y yo solía ir allá al norte y cazar con él, porque uno nunca tenía que preocuparse de que Brut alguna vez se pudiera... Él sabía dónde estaba y era un buen tirador, pero él era el hombre más malo que alguna vez yo había visto. Él era muy cruel de corazón. Y un año yo fui allá al norte y él solía matar pequeños venados, bebés, solo para hacerme sentir mal. Y yo dije, Brut, no tienes que hacer eso. No hay necesidad de matar los pequeños venados, bebés. Tenemos mucho tiempo. Caza un venado, uno que sea adulto. Oh, él dijo, predicador, tú eres un cobarde. Ese es el problema con ustedes, montón de predicadores. Dijo, ustedes solo son unos cobardes. Yo dije, Brut. Él dijo, yo pensé que tú eras un cazador. Yo dije, yo soy un cazador, pero yo no soy un asesino. Yo dije, eso está mal. Yo fui un guarda forestal por 7 años, justamente antes de entrar en el ministerio. Y yo dije, soy un conservacionista y yo no creo en hacer eso. Entre paréntesis, aunque era legal matar un venadito, pero no una docena. Párrafo 49. Pero él no había solo para hacer el... Perdón, pero él lo hacía solo para ser malo, para hacerme sentir mal. Como ustedes saben, hay gente como esa en el mundo que hacen burla de uno solo para hacerlo sentir mal. Dicen algo malo acerca de uno. No es la persona, es el diablo en esa persona. Eso es todo. Esa persona ama a su esposa, lo mismo que usted ama a la suya y demás. Les gusta comer y dormir y beber y ser sociable y cosas, pero ellos lo hacen solo porque el diablo los tiene controlados. Ese maníaco en Gadara, ese hombre amaba y todo, pero él estaba tan poseído del diablo al grado que el diablo usó la lengua para hablar. Te conocemos a ti, santo de Dios, porque vienes a atormentarnos. Ese no era ese hombre, era el diablo usando su voz. Y un hombre puede estar tan lleno de Dios al grado que también Dios puede usar su voz. ¿Han visto ustedes alguna vez a un maníaco? Se requiere varios hombres para sujetarlo. Su poder es tan grande debido a que él está tan poseído del diablo. Ese hombre podía romper cadenas. Si el diablo puede hacer, sí, el diablo puede darle a un hombre tanto poder así, ¿cuánto mucho más puede él darle a ustedes en estas sillas de ruedas, el poder de su espíritu para levantarse? Las sillas de ruedas, ni nada pudiera sujetarlos a ustedes. Cuando Dios realmente se apodera, no cuando un predicador se apodera, pero cuando Dios se apodera, algo sucede. Ahora, yo no estoy fuera de sí, yo sé exactamente en dónde estoy, pero yo solo me siento religioso. Si Dios realmente pudiera apoderarse de esta iglesia en esta noche, ¿qué sucedería? Él está aquí, su espíritu está aquí. Él quiere hacerlo, él anhela hacerlo. Si tan solo lo dejaran, yo puedo si tú quieres. Párrafo 50 para terminar. Ahora, fíjense, un año yo fui al norte a cazar con Luz y empezamos a cazar. Él dijo, yo quiero mostrarte algo, Billy.
Yo dije, muy bien. Me... ¿Aló? Él dijo, yo quiero mostrarte algo, Billy. Yo dije, muy bien. Él metió su mano en su bolsillo. Entre paréntesis, y él, de todos modos, ya tenía ojos que miraban como la de una lagartija. Y él me miró allá con esos ojos que se miraban como de lagartija. Y él sopló un pequeño silbato y sonaba igual como un pequeño venado, bebé llorando por su mamá. Y yo dije, Bruce, tú no harás eso. Él dijo, oh, predicador, no molestes, dijo, seguro que lo voy a hacer. Yo voy a colgar una cuerda de venaditos por todo este lugar, solo para mostrártelos a ti. Yo dije, oh, Bruce, eres tan malvado. Yo dije, ¿por qué? Eres cristiano. Tú, vos. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Dios le bendiga, mi hermana. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, Tipton, Georgia, Estados Unidos, del día 10 de enero del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Reina de Seba. Párrafo 51. Fuimos a cazar ese día y había como 6 o 8 pulgadas de nieve. Recorchete 15.24 centímetros y 20.32 centímetros, respectivamente. Lo suficiente para arrastrar bien. Era un poquito avanzada la temporada y así que yo tuve que trabajar más tiempo y no llegué allá a tiempo en mi vacación. Y empezamos a subir allá en las montañas blancas, cerca de la carretera 2, viniendo de New Hampshire, pasando por New Hampshire, viniendo de Berlín, bajando por, yendo hacia la Lancaster, por la única carretera que cruza la cadena presidencial. Nosotros íbamos hacia la montaña Washington y estábamos un poquito frío. Y cazamos toda la mañana. Los venados estaban muy escasos. Había sido cazados. Y había esos venaditos. Cuando un rifle dispara, ellos corren para ocultarse. Uno no los ve más hasta la siguiente primavera. Y se estaban escondiendo y habíamos cazado toda la mañana. Y ni siquiera vimos una sola huella. 52. Y llegamos a un pequeño lugar abierto en donde había un amontonamiento de nieve. El viento había soplado y la nieve se había amontonado. 3 o 4 pies de alto, entre corchete 90 centímetros y 1.20 metros, respectivamente. Y Burt, como lo llamaríamos, se agazapó. Él metió su mano aquí en su pecho. Eran como las 11. Nosotros siempre cargamos unos termos de chocolate caliente, pues si nos accidentábamos o si se ponía muy frío o algo, bebíamos ese chocolate caliente. Y como que lo dulce allí nos calentaba y quizás un emparedado. Bueno, yo pensé, Bert, tienes hambre, así que comeremos un emparedado. O él como que se agazapó y metió su mano en su pecho, pero cuando él la sacó era ese pequeño silbato. Y estábamos en un pequeño lugar abierto como de unas 3 o 4 veces al tamaño de este salón de tribunal. Y él levantó su vista hacia mí con sus ojos que se miraban como de lagartija. Y él se rió para sí mismo. Yo dije, Bert, tú no harás eso. Y él sopló el silbato y para mi sorpresa, justamente al cruzar del lugar, una grande venada madre se levantó. Ahora, eso no es común. Ella era un hermoso animal. Ahora, la venada era madre y ella estaba allí parada. Yo estaba tan cerca de ella, yo podía ver sus grandes, imponentes y hermosas orejas levantadas. Así que él levantó su vista hacia mí otra vez con esos ojos de lagartija y él sopló el silbato otra vez. Ahora, eso es fuera de lo común que en esa hora del día
un venado se levante. Pero ella oyó el lloro de un bebé. Perdón. Y él sopló el silbato y ella salió allí misma al abierto. Ahora, ellos nunca hacen eso. Ellos nunca hacen eso porque si ellos aún se levantaran, se quedarían ocultos. Pero ella salió allí mismo a lo abierto. 53. Y él levantó su vista hacia mí y yo pensé, oh, Bert, ¿cómo pudieras hacer eso? Yo lo oí a él. Oí el chasquido del cerrojo cuando el disparador de ese 3006 echó un casquillo y lo encerró allí. Y él era un certero tirador y él apuntó el rifle. Yo pensé, oh Dios, ella no se movió. Y ella oyó ese chasquido del rifle. Y cuando ella miró, esas grandes orejas se pararon y esos grandes ojos cafés. Y ella vio al cazador. Bueno, por lo general ellos se irían como rayo. Pero ella no. Ella era una madre. Un bebé estaba en dificultad. Aunque eso significaba muerte, su bebé estaba en dificultad. Ella no podía evitarlo, no estaba imitando algo. Ella no tenía algo fingido. Había algo en ella. Ella nació una madre y su bebé estaba llamando. Muerte o no muerte, ella miró al cazador. Y yo vi esos brazos de acero posicionados en ese rifle. 54. Yo pensé, oh señor, Bert, ¿cómo puedes hacer eso? Ese corazón leal de una madre latiendo por su bebé. Y en otro minuto, cuando tú aprietes ese gatillo con esas líneas cruzadas entre corchete, anteojo de puntería puesta sobre ella, estallarás completamente su leal corazón, así de cerca, no más de 30 yardas de ella, entre corchete 27.30 metros. Yo pensé, no quedará ni siquiera un pedazo de corazón en ella. Ese corazón que está latiendo tan leal como una madre. ¿Cómo puedes hacer, Bert? Yo no podía observarlo. Volteé mi rostro. Yo dije, Padre Celestial, en mí, quietamente, no permites que lo haga. No. ¿Cómo puede hacerlo cuando él ve a esa madre? Algo en ella. Ella no puede evitarlo. Ella es una madre. Yo continué escuchando y el rifle no disparaba. Yo esperé unos segundos y todavía el rifle no disparaba. Yo volteé a mirar y el cañón del rifle se estaba moviendo de esta manera. Él me miró y arrojó el rifle en la tierra. Me agarró de las piernas del pantalón y él dijo, predicador, yo ya he tenido lo bastante de esto. Guíame a ese Jesús del que tú estás hablando. Yo quiero conocerlo a él. 55. ¿Cuál fue el problema? Él había ido a la iglesia toda su vida. Él había visto hipócritas y todo lo demás. Pero él vio algo real. Él vio algo que no era una imitación. Él vio algo que era realmente piadoso. Y el despliegue de lealtad de esa madre venada como madre guió a ese cazador de corazón cruel a Dios. Allí mismo, en ese montón de nieve, descargó su rifle y dijo, yo nunca mataré otro venadito mientras viva. Él ahora es un diácono en una de las iglesias bautistas en New Hampshire. ¿Qué es eso? Hermano, hermana, ¿no le gustaría ser un cristiano tan así de cristiano como ella era una madre? ¿No le gustaría desplegar su lealtad y su fe a Cristo? No importa lo que le cueste a usted, pararse allá con algo en usted. Usted no puede hacerlo hasta que es nacido en usted. Si usted no ha tenido esa experiencia, algo allí adentro que lo haga. Ese algo que es real para usted. No porque usted pertenece a una iglesia, sino porque Cristo está en usted. Porque es algo real. ¿Le gustaría tener eso? ¿Cuántos aquí en estos momentos, mientras las personas están con sus rostros inclinados, levantarán sus manos y dirán, hermano, me gustaría ser tanto así de cristiano en mi corazón para desplegar la lealtad a Cristo, como esa madre venada al ser una madre? Levante su mano. Dios le bendiga. Oremos. 56. Señor,
La reina del sur se paró como esa madre venada en medio de la gente, y ella profesó y dijo: verdaderamente esto vino de Dios. Algo le había sucedido a ella. Dios le había hablado a su corazón, y tú nos aseguraste que ella no estaba muerta, sino que se levantaría en la resurrección y condenaría a aquellos quienes rehusaron oírte a ti. Y pido en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú permitas que el Espíritu Santo tome cada mano que fue levantada en esta noche y aquellos quienes deberían haber levantado sus manos, y junto conmigo, Señor, crea en nosotros una lealtad, una realidad, una experiencia tal de un nuevo nacimiento, de ser nacido del Espíritu de Dios, hasta que podamos desplegar delante del mundo y delante de la gente con la cual trabajamos y nos asociamos un real despliegue de cristianismo. Concédelo, Señor. Tú conoces todo corazón aquí y el hambre que está allí adentro. Llénalo, Señor, de acuerdo a tus riquezas y a tu gracia. Yo los encomiendo a ti. 57. Y ahora, Señor, yo pido que tú salgas a la escena aquí en esta noche. Ven, ven, Señor, cabalgando sobre las olas, desciende en el torbellino, ven en la columna de fuego para que sepa la gente de estas cosas. Y que tú también has enviado al Espíritu Santo como un testigo en este día, como tú has dicho que lo harías. Y que cada persona aquí sea tan llena de tu Espíritu, a tal grado que no haya una persona débil en nuestro medio cuando se termine el servicio. Que aquellos quienes no son cristianos lleguen a ser cristianos, aquellos quienes te han aceptado a ti como Salvador y que todavía no han sido nacidos del Espíritu, llenos con el Espíritu Santo, pedimos que ellos lo reciban esta noche. Que aquellos que están enfermos y afligidos se vayan con la seguridad, descansando en sus corazones, de algo que los hará pararse en la prueba del diablo que trata de quitárselos a ellos. Que todavía puedan decir: escrito está, por sus llagas yo soy curado. 58. Muchos no estarán en la línea de oración, muchos han de estar parados afuera, que quieren sanidad. Señor, permíteles saber que tú estás al alcance de cada uno, y tú eres capaz y estás dispuesto a darle la fuerza y la fe que se parará, no importa cómo se miren sus condiciones o sus cuerpos físicos. Ellos todavía lo creerán y lo confesarán, y tú lo traerás a suceder. Y en el vecindario en donde ellos viven, verán que hay algo real, que el Espíritu Santo se ha movido en ellos. Pecadores, borrachos, aquellos quienes han vivido inmoralmente, que han quebrado sus votos a sus esposas y a sus esposas. Queridos que son infieles, permíteles ver, Señor, que se necesita a Dios para hacer a un hombre o a una mujer lo que debería ser. Que se paren valientemente en esta noche y te confiesen a ti, y sean llenos con el Espíritu de Dios, y se vayan de aquí tanto así de cristianos valientes, como la madre venada lo era de madre, de la cual yo he contado. Concédelo, Padre, te lo alabaremos a ti, porque le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 59. Yo sé que ustedes están cansados de estar parados y yo he predicado largamente. Entre paréntesis, son casi las 9. Pero solo van a ser unos cuantos minutos más. Ahora, solo estás pequeña. Yo no soy un predicador. Ustedes saben eso. Mi don es algo más. Ustedes tienen ministros aquí que están entrenados. Yo no tengo entrenamiento. Y mi educación de séptimo grado no ayuda mucho. Pero me gusta decir lo que yo sé. Y me gusta compartirlo con alguien más. Pero mi ministerio es para los enfermos. Y por medio de los enfermos capturamos al pecador. Es igual como tomar una carnada y ponerla en un anzuelo. Uno no le muestra el anzuelo al pez, uno le muestra la carnada. Él toma la carnada y agarra el anzuelo. Así que de esa manera es la predicación del Evangelio. Es para mostrarle a usted a Cristo, y en eso él puede echar mano de usted y dirigirlo y guiarlo y sacarlo de la corriente contaminada en donde usted está muriéndose con aserrín en sus agallas y ponerlas en las aguas de vida eterna en donde usted puede nadar libremente. Él únicamente está tratando de hacer algo bueno para usted. 60. Ahora, mi
No hay ningún hombre en el mundo que pueda sanar a otro hombre. Nosotros sabemos eso. El doctor no puede hacerlo. No hay medicina que pueda hacerlo. Nunca ha habido una medicina que sane a alguien. Y nunca habrá. Y no hay un solo doctor, acuerdo, que diría que lo ha habido. Si él lo dice, él necesita sanidad mental. Yo he sido entrevistado en la Clínica Mayo. Ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, Reverendo Branham. Nosotros profesamos que asistimos a la naturaleza. Hay un solo sanador, ese es Dios. ¿Ven? Dios es el único sanador. Y lo que Dios hace en su sanidad es que Él ya ha hecho preparaciones para usted. La única cosa que ustedes tienen que hacer es recibirla. Miren esto. Me temo como que eso no fue recibido muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 10 de enero del año 1960. Voy a leer en los párrafos 61. Dice, ¿qué si yo estando dándole vueltas al motor de un automóvil con la manivela o haciendo algo me quebrara mi brazo? Y corriera a donde el doctor y dijera, doctor, sánalo. ¿Tú eres un sanador? Él diría, hermano Branham, usted necesita sanidad en su mente. Y eso es correcto. Ahora, él puede ponerlo en su lugar, pero Dios tiene que sanarlo. Él puede sacar un diente, pero Dios tiene que sanar en donde salió el diente. Él puede sacar un apéndice infectado, pero Dios tiene que sanar. Alguien dijo, ¿qué de la penicilina para un mal resfriado? Bueno, la penicilina es como si usted tiene una casa llena de ratas y ellas están haciendo hoyos en la casa. Usted pone algo de veneno para ratas, mata a las ratas, pero no parcha los hoyos. La penicilina mata a los microbios, pero Dios tiene que restaurar eso de nuevo, allí en donde los microbios han comido. Seguramente que sí, no hay sanidad sino de Dios. Párrafo 62. Miren, si yo me cortara mi mano con un cuchillo y cayera muerto aquí, no hay una sola medicina en el mundo que pudiera sanar mi mano. Cualquier medicina que sanara mi mano, una cortada en mi mano, sanaría una cortada en mi saco. Bueno, ustedes dirán, no fue hecha para el saco, hermano Branham, fue hecha para el cuerpo humano. Muy bien. Que yo caiga muerto y usted lléveme a la funeraria y que embalsamen mi cuerpo con el líquido y que me hagan ver natural por 50 años. Denme una inyección de penicilina cada día. Dejen que los doctores vengan y la cosan y cubran la herida con gasa. En 50 años, contando desde hoy, se mirará exactamente cómo fue cuando me la corté. Bueno, ustedes dirán, seguro la vida es la vida. Se ha ido de usted. Entonces, ¿quién es el sanador? ¿Quién es el sanador? ¿La medicina o la vida? Ustedes díganme, ¿qué es vida? Y yo les diré a ustedes, ¿quién es Dios? Ven, Dios es el sanador. Ahora, eso no desecha a la medicina. La medicina hace bien y un corazón alegre constituye un buen remedio. Ven, ahora, pero Dios es el único sanador. Párrafo 63. Así que la única manera que usted puede, si su doctor ha hecho todo lo que él puede hacer, Dios está aquí para sanarlo a usted cuando usted llega a estar tan lleno con su espíritu y poder y fe que usted mismo pueda levantarse a una fe para caminar en algo real. Dios, entonces usted va a caminar, vivir y estar bien. Él no tomaría a uno y no al otro. Él los tomaría a todos. Ahora, mi ministerio es el ministerio que el Señor Jesús usó aquí en la tierra, pues el Padre lo usaba a él para discernimiento. Pasamos por eso anoche. La mayoría de ustedes, me imagino, estuvieron aquí anoche. Ahora, repartimos nuevas tarjetas de oración cada día, porque nosotros creemos que de esa manera alguien y todos son sanados. Párrafo 64. Ahora, ustedes solo recuerden, pastores de la reunión de anoche, hay mucha gente que está sentada aquí que no estuvo en esa fila de oración y que fue sanada. Yo pudiera mencionarla.
Mi hijo dijo, y mi hermano aquí, al salir de la puerta, dijeron, ¿te quedaste un poquito más? Yo dije, yo lo sé, pero ¿cómo podía evitarlo? Esa gente amaba parar allí esperando, y yo simplemente me quedé, eso es todo. Hoy simplemente descansé todo el día porque lo sentía muy efectivo. Así que ven ustedes, es su fe en Dios, su propia fe individual. Si yo pudiera sanarlo, yo de seguro lo haría. Yo estaría contento de hacerlo, pero no puedo. Pero con un don divino, lo primero es la fe que viene por el oír de la palabra. Entonces, cuando viene la fe y usted oye la palabra, si eso no obra, por lo que a usted o a mí respecta, si la gente no cree nuestra palabra, eso lo concluiría, pero no es así, Dios. Después de que sus palabras fueron cumplidas, entonces él puso en la iglesia primero apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y demás en su iglesia para perfeccionar la iglesia. Ahora, estas cosas son de un don que Dios pone en la iglesia. Párrafo 65. Ahora, me olvidé, el Billy me dijo que él repartió tarjetas de oración, pero déjenme decirles, tarjeta B, gracias, 1 al 100, 1 al 100, muy bien. ¿En dónde empezamos anoche? 1, empecemos de alguna otra parte en esta noche. Empecemos de la 25 en esta noche. B25, tarjeta de oración B25. ¿Quién? ¿La señora la tiene? Venga aquí, B26. Tiene una B en ella y un número 26. El hermano viene, uno de los hermanos, las mezcla todas juntas y las reparte a cualquiera que las quiera. ¿Ven? Ustedes pueden obtenerla. Solo es un número para llamar. Ustedes no tienen que tener una tarjeta de oración. Cuando uno es sanado aquí en la plataforma, hay 25 sanados allá en la audiencia. ¡Seguro que sí! Eso es su fe. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche y lo vieron suceder? Levanten su mano. Por toda la audiencia, no importa quién sea usted. Párrafo 66. Veamos. ¿En dónde empezamos? Ve que 20, 25, 26, 27, B27, 28, 29, 30, 31. Vi yo al 31, B31, 31, 32. La razón que hacemos de esto es para que todos ustedes no se precipiten al mismo tiempo. No es una arena. Ahorita es una iglesia, ¿ven? Ven, mantiene todo decentemente y en orden. ¿Cuántos ven que eso es correcto? Es la única manera que uno puede hacerlo. ¿Qué si yo dijera, cuántos aquí quieren que se ore por ustedes? ¿Cuántos si quieren? Levanten sus manos ahora. ¿Quién es primero? No vamos a alcanzar a muchos. Eso es una cosa de seguro. Porque simplemente me mata, ¿ven? Y habrá, por cada uno aquí arriba, habrá uno allá en la audiencia que lo recibirá, ¿ven? Párrafo 67. ¿Cuán lejos llegó allí, hermano? ¿Qué dice? B32. ¿B32? Usted lo tiene. ¿B33? ¿34? ¿B34? ¿35? ¿36? Vi el 36, por favor. ¿B36? ¿37? ¿38? ¿39? ¿39? Levantaría su mano. Bien, lo tenga, por favor. 40, 40, B40, muy bien, ¿es eso suficiente? ¿Tiene usted algo más de lugar allí? Sí, ¿tiene algo más de lugar? Muy bien, 41, 42, ¿en dónde están los números? 42, ¿quién lo tiene? Es ese, el 42, levántese allá, B43, tarjeta de oración B43, 44, 45, 45, viene por aquí, 46, B46, 47, 47, miren y vean, alguien mira esa, yo veo a una señora aquí que tiene una tarjeta que dice 47, bueno, llamémoslo hasta el 50, ustedes amontónenlo allá en alguna parte, 47, 48, ¿quién tiene 48? 49, 49, allá atrás, muy bien, las repartieron por todo el edificio. 49. Permitan que la señora venga aquí. 50. ¿Quién tiene B50? Tarjeta de oración B50. ¿Levanta? No, está aquí. Lo siento. Allá atrás, ¿de dónde ellos vienen? B50. Esperemos. Ellos tienen toda una aglomeración parada aquí. Párrafo 68. Y así que,
Permitamos que pongan a la gente en fila, los acomoden en el pasillo y en los escalones. Y ahora yo quiero preguntar, ¿quién sea? ¿Estaba usted parado, señor? Para... Muy bien, métase, muy bien. Ahora, detengámoslo allí solo por un momentito. Ahora, ¿cuántos aquí hay aquí que no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levanten su mano. Bueno, prácticamente están por donde quiera. Muy bien. Jesús dijo, si hay alguien aquí que no estuvo anoche aquí cuando ellos pasaron por las instrucciones, mientras ellos están poniendo a la gente en la fila. Párrafo 69. Jesús dijo en la Escritura, o mejor dicho, la Biblia dice, no Jesús, que cuando Él pasó por la multitud, bueno, iba entrando en una cierta región y había gente allí que estaba todo alrededor de Él y saludándolo. Y había una mujer que tenía flujo de sangre y ella se abrió paso por la multitud y tocó el borde de su vestido. Pues ella dijo, si yo aún tocara una parte de su vestido, yo seré sana. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y él lo sintió inmediatamente. Ahora, lo ilustramos anoche. Había un vestido encima del maestro con otro vestido por debajo. Él no lo sintió físicamente, pues ella tocó este. Pero eso en el interior lo sintió. Y él dijo, ¿quién me tocó? Y Simón Pedro aún lo reprendió y dijo, ¿por qué dices tal cosa? Todos ellos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado, virtud ha salido de mí. Y él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la persona. Entonces, cuando él encontró a la persona, él dijo, le dijo acerca de su flujo de sangre que su fe le había sanado. Es correcto eso, su fe le había sanado. Párrafo 70, por último. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es verdad. Y para estos clérigos de aquí y para aquellos allá atrás, ¿qué nos enseña la Escritura? El Nuevo Testamento, que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, si Él es el mismo sumo sacerdote, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y entonces si es tocado, Él actuará de la misma manera que actuó ayer, porque Él no puede hacer algo más. Él es el mismo sumo sacerdote. Y recuerde esto, amigo, mientras están preparando a la gente, yo quiero dejar esto en ustedes si alguien alguna vez le pregunta sobre ello. ¿Cree usted que Dios es infinito? Entonces, si Dios alguna vez es invocado para que se levante en la escena cuando surja una crisis, y si Dios alguna vez es invocado en la escena para actuar de la manera que Dios actúa la primera vez, Él tiene que actuar por siempre de la misma manera. Si Él no lo hace, Él actuó mal cuando Él actuó la primera vez. Si un pecador lo invoca a Él para ser salvo, Él tiene que salvar a ese pecador. Si es que Él salvó al primer pecador que lo invocó a Él, correcto. Si Él fue invocado por enfermedad, Él sanó al primer hombre por su fe, Él tiene que sanar al siguiente hombre y a toda otra persona que venga a Él. O si no lo hace, Él hizo un error cuando Él sanó al primero porque Él es infinito. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que siga Dios bendiciendo a través de la lectura. Continuamos. Mensaje, la reina de Seba. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, el día 10 de enero del año 1960. Continuamos, hermana reina, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la reina de Seba, predicado el 10 de enero del año 1960, párrafo 71. Ahora, yo puedo decir algo y tendré que retractarme, porque yo solo soy un hombre. Usted puede decir algo con toda buena intención, pero usted tiene que retractarse en muchas ocasiones. Usted es finito, usted solo es un humano. Pero Él es Dios. Él no sabe. Él no es más inteligente hoy que lo que Él lo fue en el principio. Él es perfecto, desde el principio hasta el fin. Él es el mismo. Así que sus decisiones son siempre perfectamente las mismas. Así que el Dios que servimos, solo recuerden, solo manténganlo en su mente. El Dios que servimos es, siempre ha sido Dios
y siempre será Dios. Él no puede cambiar. Y para manifestarse Él mismo delante de Israel, para demostrar que Él era el Mesías, al terminar esa dispensación judía, Él demostró señales de discernimiento como la que Él le demostró a Felipe. Cuando Él fue y consiguió a Natanael y lo trajo, Él le dijo a él: yo sabía en dónde estabas tú, tú eres un israelita. Te vi debajo de la higuera antes que vinieras a la reunión. 72. Cuando Él fue y consiguió a Simón Pedro, lo trajo. Él dijo: tu nombre es Simón, el nombre de tu padre es Jonás. Oh, hermanos, eso lo capturó. Y cuando Él le dijo a Natanael, Él dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: rabí, entre paréntesis, reverendo, predicador, maestro. La palabra realmente significa maestro. ¿Cuándo me conociste? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo sabes tú que yo soy un hombre judío y un hebreo? Él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él dijo: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese era un real y verdadero judío. Aquel eminente y almidonado judío dijo: él es el diablo. ¿Qué? Él es un adivino. Allí fue cuando Jesús dijo de lo que yo hablé hace un rato. 73. Entonces él tuvo que ir a Samaria. Recuerden que únicamente hay tres clases de pueblos. Esos son el de Can, el de Zen y el de Jafet. ¿Cuántos recuerdan que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino? Todos nosotros sabemos eso. Y en el día de Pentecostés, ¿quién abrió el reino de Dios? ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Lucas? ¿Juan? ¿Pedro? Felipe fue allá y bautizó a los samaritanos, pero el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. Y ellos enviaron allá para llamar al hombre que tenía las llaves. Llegando allí, puso manos sobre ellos y les abrió la dispensación a los samaritanos. Él fue allá a la casa de Cornelio, a los gentiles, y la abrió en la casa de Cornelio. Y desde entonces ha sido a cualquiera, para el que quiera. ¿Ven? Ya no fueron más usadas las llaves, porque el reino estaba abierto. 74. Ahora, cuando Jesús vino y él mismo se dio a conocer a los judíos, era porque ellos estaban buscando que se levantara un Dios, profeta, quien sería el Mesías. ¿Cuántos entienden eso? Deuteronomio 18:15. Entre corchete, el hermano Branja quiso decir 18:18. Cuando Dios dijo: profeta, les levantaré de en medio de tus hermanos. Es un como Moisés. Y sucederá que toda alma que no oyere a este profeta, él será cortado de entre el pueblo. Y ellos estaban buscando un profeta, un Dios profeta, un hombre, Emmanuel. Él habló en Isaías y dijo: yo les daré una señal eterna, que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y él será Emmanuel. Dios con nosotros, Dios manifestado en la carne. ¿Ven? Todo lo que es Dios condescendiendo, Dios santo, por encima del pecado. El pecado todavía no había sido juzgado, así que para él mismo hacerse de acuerdo a la ley de redención, él tenía que ser un pariente cercano, de acuerdo a la ley de redención, como en Ruth y Noemí, vos. Dios mismo se hizo un cuerpo, su hijo creado en el vientre de María, una célula de sangre. ¿Creen ustedes eso? Y Jesús nació sin deseo sexual. Él nació de un nacimiento virginal.
Esa célula de sangre fue hecha por Jehová Dios. 75. Entonces, después que él fue bautizado en agua, Juan vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre él, y una voz diciendo: este es mi Hijo amado. Correctamente es así. En quien yo me plazco morar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jesús dijo: no soy yo el que hace estas cosas, es mi Padre. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que Él ve al Padre hacer. Y entonces Dios estaba con nosotros, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros en Cristo Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego, cuando esa célula de sangre fue rota en el Calvario y la sangre fue derramada, el Espíritu, bajo la antigua dispensación, el pecado solo fue cubierto, no perdonado, cubierto, porque la sangre de machos cabríos y de toros no quitaba el pecado, únicamente lo cubría. Pero cuando la vida que estaba en el animal que moría, la vida no podía regresar y ser un espíritu con él, del ser humano, con el de ser humano, porque era vida animal sin un alma. Pero cuando Jesús murió, era el alma de Dios. Y cuando esa célula fue rota, santificó una iglesia para que el Espíritu Santo pudiera vivir en nosotros, quienes fuimos nacidos por sexo. Entonces, es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros. Un poquito y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Eso es cosmos, el orden mundial. No me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros, la iglesia, los creyentes, porque yo, entre paréntesis, y cualquiera con educación de escuela primaria, sabe que yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 76. Si el primer grupo de gente, él es la vid, Juan 15, y nosotros somos los pámpanos. Ahora, la vid no lleva el fruto. El pámpano lleva el fruto a medida que es energizado por la vid. Y si el primer pámpano que salió de esa vid produjo una iglesia que escribió un libro de hechos, el segundo pámpano hará la misma cosa. Y cada pámpano que sale de esa vid será energizado por la misma vida que está en la vid. Amén. Me gustaría venir acá en alguna ocasión y platicar esto con ustedes. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Si Él puede tomar a gente que lo creerá a Él. Ahora, yo espero que no haya ninguno que se vaya de aquí desanimado en esta noche. No hay razón para ello. Algunos de ustedes que quizás están aquí con problemas de corazón, quizás no vivan sino solo un poquito más. Otros con cáncer no vivirán sino un poquito más. Su doctor ha hecho todo lo que él sabe hacer. Hay de aquellos dos o tres personas aquí sentadas en sillas de ruedas que pudieran vivir una vida normal por largo tiempo, pero nunca saldrán de la silla de ruedas, a menos que Dios los ayude. ¿Ven? ¿Correcto? 77. Pero por lo general, cuando usted le habla a una persona en una silla de ruedas, ellas piensan: bueno, yo estoy sin esperanza. No, usted no está. No es más difícil para Dios sanarlo a usted que lo que sería parar un dolor de muela. Él es el Dios infinito. Usted solo tiene que permitirle a Él tomar control y luego que coloque una fe aquí que se pone en acción. Inmediatamente en ese momento pudiera ser que usted no vea nada suceder, pero ¿recuerda usted San Marcos 11:24? Jesús pasó por una higuera. No había higos en ella,
Él dijo, nadie coma de ti. Y siguió. Ellos no vieron ninguna diferencia en esa higuera, pero muy allá abajo, en la tierra, en las raíces, empezó a morir. Y dentro de 24 horas, cuando ellos pasaron otra vez, había empezado a secarse. Esa es la misma cosa que sucede con un cáncer. Cuando el Espíritu de Dios maldice esa cosa, usted pudiera ir de vuelta al doctor y se mirará exactamente lo mismo. Pero allá, muy profundo, se está muriendo. ¿Ven? Allá, muy profundo en usted. Si usted aceptó a Cristo como su sanador, quizás usted puede mover ese dedo solo un poquitito más. Dios está obrando. Cree que lo que tú digas sucederá y lo que tú digas te será hecho. Si eso no es verdad, entonces Dios no es verdad. Entonces la Biblia no es verdad. 78. Ahora, ¿qué hace él? Ahora, él no le da poder al hombre para sanar, ni tampoco para salvar. Ningún hombre puede perdonarle sus pecados. Ya han sido perdonados. Usted solo tiene que aceptar su perdón. Ningún hombre puede sanarlo a usted, porque Dios ya lo hizo. Usted solo tiene que aceptarlo. Eso es todo. Y quizás usted tiene fe como de una semilla de mostaza, solo un poquito. Pero si usted tiene fe como de una semilla de mostaza, solo aférrese a ella. La semilla de mostaza no se mezclará con nada más. Y si usted tiene fe real, no se mezclará con incredulidad. Aférrese a ella y lo ayudará en toda dificultad. Y se dará cuenta que usted está fuera de la cueva y en la luz. Solo aférrese a ella, ¿ve? Aférrese a ella, como lo hizo Abraham. 25 años con un testimonio perfecto. Él nunca dudó con incredulidad. Y todo el tiempo, él se puso más viejo y la cueva se hizo más oscura. Pero en lugar de ponerse más débil y decir, bueno, me supongo que yo nunca la recibí. Él se fortaleció dando alabanza a Dios. Si no vino cuando yo tenía 75, vendrá cuando yo tenga 80. Si no viene hasta que yo tenga 85, será más grande que si hubiera venido cuando yo tenía 75. Llegó a los 100 y Dios obró el milagro. Lo volvió a un hombre joven, a él, y a Sara, a una mujer joven. Y ellos criaron hijos. Y entonces después de eso, después de 45 años, él tuvo 7 hijos más. ¡Dios es Dios! Sí, señor, lo volvió otra vez a un hombre joven y a una mujer joven. 79. Ustedes probablemente leyeron mi literatura sobre eso. Es exactamente lo que él hizo. ¿Por qué? Porque el rey de Gerar, allá, buscando una novia, se enamoró de Sara, una abuelita de 100 años. Ella era una joven mujer hermosa y la volvió a una mujer joven para demostrar que ustedes, lo que él hará a toda la simiente de Abraham. Alguno de estos días, madre, las arrugas de su rostro se irán de usted. Papá, ese cabello canoso se irá de usted. El Dios de Abraham vendrá. Las cosas entonces serán cambiadas. Regresaremos en el esplendor. Dígame una cosa, contésteme esto. ¿Por qué es que cuando usted comía comida, la misma comida que usted come hoy, cuando tenía 15 años de edad, usted estaba renovando su vida? Cada vez que usted ponía comida en su cuerpo, usted renovaba sus células de vida. Usted se hacía más fuerte y más fuerte. Hasta como a los 25. Y hoy, no importa cuánto usted coma, usted se está debilitando. Explíquenmelo. 80. Vierta agua de un jarro a un vaso. Cuando el vaso llega a la mitad, entonces mientras más vierta en él, más se baja. Es una cita que usted tiene con Dios. Usted va a estar allí también. Eso es exactamente correcto. Sí, señor. Pero recuerde, usted crea en él. Aquel que oye mis palabras y cree en mí
en el que me envió tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Correcto. Y yo lo resucitaré. Dios soltará y no habrá ninguna persona anciana que sea resucitada como anciana. Ellas allí serán jóvenes para siempre. Eso es exactamente. El cristianismo no está basado en reemplazar o en reencarnación, sino en resurrección. El mismo que descendió, ascendió, pero en el esplendor de la inmortalidad, hecho a semejanza de su propio cuerpo glorioso, en el cual él es poderoso para sujetar todas las cosas a sí mismo. Eso haría que un bautista gritara. Sí, lo haría. Es real, real, real. Y pensar que uno no tiene que adivinar al respecto. El Dios que hizo la promesa está aquí, aquí mismo en esta noche, para mostrarse Él mismo entre nosotros, resucitado de entre los muertos hace 2000 años y todavía está vivo en esta noche. Entonces, esa vida eterna que reposa dentro de usted está tan viva como estuvo, bueno, siempre estuvo viva y lo tiene a usted bajo su control. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Dios es real, ¿no es Él maravilloso? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Reina de Seba. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 10 de enero del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 81 al 90. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina de Seba, párrafo 81. Muy bien, ahora empezaremos la fila de oración. ¿Cuántos aquí son desconocidos para mí, que yo no los conozco a ustedes o que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten su mano. En la fila de oración, cada uno de ustedes, ¿cuántos tiene usted allá ahora? ¿50? ¿Será difícil pasarlos por aquí? No, no. Nos detendremos para el discernimiento con cada uno, sino para que la gente pueda entender y saber, ¿ven? Pasaremos tantos como nos sea posible. Ustedes estén allá orando. Simplemente tomen ahora todas sus precauciones y cosas y échenlas a un lado. Este es ese momento, amigos, por el cual ustedes se han parado y esperado. Ahora, yo debo menguar ahorita mismo porque de aquí en adelante no puede ser yo. Párrafo 82. ¿Qué si Jesús estuviera parado aquí usando este traje que él hizo que el hermano Palmer me lo diera? ¿Qué si él tuviera puesto este traje y esta mujer estuviera parada delante de él y ella dijera, Señor, estoy enferma, ¿me sanarás? ¿Saben ustedes cuál sería su respuesta? Hija, yo hice eso cuando morí por ti allá en la cruz. ¿Es correcto eso? Bueno. Ahora la única cosa que él pudiera hacer sería hacer alguna clase de señal para darle a saber, decir algo a ella que le haría saber que era él. ¿Es correcto eso? Ahora, yo no sé nada acerca de ella, pero por medio de un don yo mismo me rindo a él y él habla a través de mis labios. Dios no tiene labios, sino los suyos y los míos. Él no tiene oídos u ojos, sino los míos y los suyos. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros somos los pámpanos. Él solo es la vid. La vid no lleva el fruto, sino los pámpanos, ¿ven? Él está aquí en la forma del espíritu. Él sí vendrá físicamente algún día en un cuerpo material, pero él ahora es espíritu en su iglesia. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y él, y así sucesivamente, ¿ven? En aquel día vosotros conoceréis que he sido yo en mi Padre, obrando en vosotros, ¿ven? Dios en nosotros. Párrafo 83. Ahora,
Si Él es el mismo como Él fue entonces y dando su último llamado a los gentiles, recuerden, eso concluyó la dispensación judía. Después de que ellos habían tenido años de teología y enseñanza, ahora la iglesia ha tenido esos años, los gentiles, ahora está llegando al fin de ellos. Ahora aquí está un caso en esta noche exactamente como de San Juan el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran y Dios quiere demostrar a los samaritanos que Él es Dios y que ese es su Mesías. Ahora el Mesías es el Espíritu Santo, no yo. Ahora entiendan eso. Yo soy un hombre exactamente como ustedes, pero el Mesías es el que está aquí, el sobrenatural. Cada uno de ustedes tiene parte de Él en ustedes, ¿ven? Ese es el Mesías. Ahora, por medio de un don, tiene que venir de alguna parte. Párrafo 84. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esta mujer está parada aquí y tiene necesidad, yo no sé, pudiera ser que su necesidad no sea como fue la de aquella mujer. Yo no sé cuál es su necesidad. Pero si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él quiere que todos ustedes crean en Él y que sepan que Él es el mismo como Él quería que supieran los samaritanos, Él hará la misma cosa que hizo en aquel entonces. ¿Es eso razonable? Es eso. Y eso no es únicamente razonable, eso es lo que la Escritura dice que Él haría. Ahora miren, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Si la vi, yo nunca la conocí. Y me imagino que esta es nuestra primera ocasión que nos encontramos. ¿Usted no me conoce? La mujer dice, no, señor, yo no lo conozco. Pero ella dijo que no, yo no la conozco, pero ella estaba atrás, allá en el servicio del viernes en la noche. Por supuesto, yo nunca conocería a alguien solo por estar sentado allá atrás en la reunión. Yo no sé nada acerca de ella. Nunca la he visto, no tengo idea. Ella pudiera estar teniendo problemas domésticos en casa. Ella pudiera aún no estar casada. Ella pudiera estar parada allí solo como una engañadora, ¿ven? Ella pudiera estar parada allí como una, solo una, párrafo 85. Ella está diciendo, gracias Jesús. Eso no quiere decir que ella es una cristiana. Yo he oído a hipócritas decir eso. Y muchas veces ir y llevar a casa con él la esposa de otro hombre, ¿ven? Voltearse y decir, gracias Jesús, seguro que sí. Eso no significa nada. Usted tiene que ser nacido del Espíritu de Dios. Tener algo aquí adentro que lo hace a usted un cristiano. Seguro, ¿ven? Ella pudiera estar parada por alguien más. ¿Quién es ella? ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? Dios sabe eso, yo no. Pero miren, si el Espíritu Santo está aquí, como yo digo que Él está, yo quiero que ustedes escuchen esto. Madre jovencita, todos ustedes aquí escuchen. Si Jesucristo ha resucitado de los muertos y puede probar que Él está vivo, entonces cada una de sus promesas pueden ser hechas tan verdaderas a ustedes en esta noche como lo fueron para aquellos en Galilea, ¿ven? Pero ¿está vivo Él? Esa es la cosa siguiente, 86. Ahora, Jesús dijo que esta generación recibiría la señal de Jonás como la resurrección ahora. ¿Está vivo Él? ¿Está este Jesús del cual estamos hablando? Sabemos que Él fue crucificado, murió, lo sepultaron. Los judíos dijeron que Él fue robado, pero ¿está Él vivo? Él dijo que Él estaría, que Él regresaría de nuevo en la forma del Espíritu Santo. Estaría con nosotros y haría la misma obra, obrando a través de nosotros hasta el fin de la consumación, o mejor dicho, de la edad. Ahora, si Él es, Él actuará de la misma manera. Él no haría nada diferente. Ahora, la única cosa que yo puedo hacer es yo mismo someterme a un don y entonces ver lo que Él dice. Ahora, si Él hiciera tal cosa, ambos, la señora y yo, con nuestras manos levantadas y la Biblia puesta aquí, que nosotros nunca nos hemos conocido en nuestra vida y a muchos de ustedes allá sin duda, Dios irá directamente allá en esta noche. Si ustedes creen,
Él dirá, ustedes hagan esto, ustedes digan, Señor Jesús, yo tengo una necesidad en mi corazón. Yo sé que ese predicador no me conoce a mí. 87. Alguien me estaba diciendo el otro, justamente anoche, que cuando pasaron, dijeron que ellos dijeron, yo sé que ese hombre no me conocía a mí, ¿ven? Él no tenía manera de conocerme a mí, seguramente que no tengo. Pero Dios sí lo conoce a usted. Él lo conocía a usted antes que el mundo aún fuera fundado. Él lo conocía a usted, él sabía de cada pulga que habría en la tierra y cuántas veces pestañearía. Él es infinito, ¿ven? Él conocía el fin desde el principio. Ahora, si él no actuaría de una manera diferente, él tendría que actuar de la misma manera. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿usted está esperando algo? Lo estoy. Eso es exactamente correcto. Si él no viene, yo solo tendré que dejar esto aquí. Pues eso, yo solo oraré por los enfermos. Yo soy totalmente incapaz. Yo tengo que esperarlo a él. Amén. Párrafo 82. ¿Cuántos han visto la fotografía de él? Ellos tienen fotografías en Washington, D.C. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo tomo por el Espíritu Santo a toda alma que está sentada presente para la causa del reino de Dios. Obedezcan lo que se les sea dicho. De aquí en adelante será él. Que la audiencia sepa esto. Si yo nunca los veo a ustedes otra vez, hasta la resurrección, el Espíritu, la vida, la columna de fuego, el mismo que guió a los hijos de Israel, al que ustedes ven en esa fotografía, mostrará las mismas señales. Ese fue Jesús. Él estaba en él, la columna de fuego. ¿Cuántos saben eso? Antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy en la zarza ardiendo. Si él actuó como eso en un hombre, él está aquí ahora. Esa misma columna de fuego no está más de dos pies, 60 centímetros, de donde yo estoy parado, ahorita mismo. Esa es la verdad. Ahora lo que él hace, yo no sé. Dios los bendiga. Algunas veces casi me hace desmayar completamente si yo trato de terminar toda la fila de oración. Pero si yo ya no los veo más en este lado del río, los veré a ustedes en el otro lado. Uno de estos días, Dios los bendiga. Dios sea con ustedes. 89. Nuestro Padre Celestial, nos encomendamos a ti. Gracias por venir. Sabemos que ahora la reunión está toda en tu control. Y yo pido que tú tomes a tus siervos humildes y a mí, tu siervo, para usar mis ojos y labios. Tus siervos allá con sus oídos y corazones para oír y recibir. Y a través de nosotros juntos, obrando juntos, todos nosotros, que el poder de Dios tome completo control de esta reunión. Que no haya un pecador que pueda salir del edificio sin ser salvo. Que todo aquel que no tenga el Espíritu Santo, que sea lleno en esta noche con tu Espíritu de todas las iglesias denominacionales. Que toda persona enferma, toda persona afligida sea sanada. Encomendamos esto a ti ahora. Habla de aquí en adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sean tan reverentes como puedan ser. Ahora yo le hablo a la mujer. Nuestro Señor encontró a la mujer en el pozo y yo estoy haciendo la misma cosa aquí que Él hizo allá. Él le habló a ella solo por un momento, pues yo he estado predicando. ¿Qué estaba tratando de hacer Él? El Padre lo había enviado a Él allá. Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba a Él. San Juan 5:19. Entonces Él fue a Samaria. Entonces él no sabía qué hacer. Esta mujer salió, él solamente estaba esperando. Él empezó a hablarle a ella, dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que tú pidas tal cosa a samaritanos, tú eres un judío. Dijo, pero si tú conocieras a quien tú le estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Por último, el párrafo 90. La conversación siguió hasta que él encontró en dónde estaba su problema.
Esa es la misma cosa que yo ahora estoy tratando de hacer por su espíritu, ¿ve? Encontrar qué está mal aquí. ¿Por qué es que usted está parada aquí? Usted sea el juez, ya sea que esté correcto o no, ¿ve? Yo puedo única. Yo no sé, pero si él me lo dice, usted sabe si está correcto o no. Y entonces cuando él encontró el problema de ella fue de inmoralidad. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad. Tú has tenido 5, con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas, pero yo no sé quién eres tú. Él dijo, yo soy Él. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje glorioso titulado La Reina de Seba. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 10 de enero del año 1960. Para concluir con este mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 91 al 96. Párrafo 81. Muy bien, ahora empezaremos la fila de oración. ¿Cuántos aquí son desconocidos para mí? Bueno, hermano, discúlpeme. Párrafo 91. Ahora, continuamos con este precioso mensaje, la reina de Seba, 600110, párrafo 91. Ahora, usted como una mujer de los Estados Unidos, ¿cree usted que el Mesías haría la misma cosa hoy? ¿Se le ha enseñado a usted a creer eso? ¿Y cree que él haría la misma cosa? Yo creo eso. Ahora, usted está consciente de que algo está sucediendo. Es algo del Señor viniendo entre usted y yo, pensando en usted, posando en usted. La mujer está sufriendo de algo mal en su pecho. Eso es verdad. Si eso es verdad, levante su mano. Ahora, ¿ve usted? ¿Usted no lo ve? Ahora, ¿cree usted? Eso es el espíritu de él. Ahora, ella es una persona maravillosa, ella es una cristiana, una real cristiana. Ahora, ella es una persona encantadora con quien lidia. Hablemosle a la mujer solo por un momento. Veamos lo que va a decir el Espíritu Santo. Luego, por el siguiente, solo oraremos por unos cuantos para que terminemos con la fila. Párrafo 92. Entonces usted ya empiece a orar. Cada uno de ustedes que tiene necesidades, solo empiecen a orar. ¿Ven? Digan, Dios, ese hombre no me conoce, pero permite tocar tu vestido y tú uses sus labios y respóndeme. Entonces yo estaré seguro que es un caballero de los siglos. Entonces, dando su señal final a la iglesia gentil, la iglesia llamada a salir fuera, el grupo separado como el de Abraham y su grupo. Ahora, hermana, yo no sé lo que dije. ¿Ve? Sea lo que sea, está en la cinta, ya, ¿ve? Sea lo que haya sido, fue correcto, no lo fue. Ahora, yo no tengo ningún medio para saber algo de usted. Yo pudiera saber nada de usted por medio de nadie, pero usted es un único medio. Hay algo sobrenatural aquí ahora que lo conoce a usted. ¿Ve? Usted está consciente de eso. ¿Piensa usted que es el Señor Jesús? ¿Piensa usted que es su espíritu hablando a través de mí? ¿Ve? Como su siervo, si cree, gracias. Párrafo 93. Si yo veo, es la mujer,
el problema lo ve otra vez. Está en su pecho, correcto. Y tiene un problema con su lado, es verdad. Tiene problema con su corazón, probablemente. Problema con su garganta, correcto. No es. Ahora, adiviné yo eso. El Espíritu Santo está aquí. ¿Ve? Lo reveló, supo. Ella sabe si eso es correcto o no. Ella levanta su mano. Solamente eso, eso es verdad. Ahora, ustedes saben que hay algo aquí, algún espíritu que conoce a esa mujer. Viene de la Biblia, una persona de Dios. ¿No es él maravilloso? ¿Le creen ustedes ahora a él? Ahora, solo permitan que eso se asiente. Yo no la conozco, pero Dios sí. Que si Dios me pudiera decir quién es usted. Él conoció a Simón Pedro, él conoció a Felipe. ¿Piensa que él la conoce a usted? ¿Le ayudaría eso a usted, señora Taylor? Váyase a casa. Sus enfermedades terminaron. Jesucristo la sana. Párrafo 94. El lirio del valle, la estrella de la mañana, la rosa de Charón, el lirio del valle. Él, que era, el que es, el que ha de venir, la raíz y el linaje de David. Oh, su majestad, su misericordia, su bondad, el Espíritu Santo de Dios aquí en la plataforma, por su bebé. Muchos sufren de la misma enfermedad. ¿Cree usted que su corazoncito sanará y estará bien? Entre corchetes, la mujer dice, sí. ¿Cree usted? Entre corchetes, sí, creo. Dios Padre, el bebé está muy pequeño para tener fe. Que sea sano en el nombre de Jesucristo. Amén. No dude, el bebé vivirá. Váyase ahora a casa y sea agradecida con Dios. Venga, hermana, ¿cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Yo siento viniendo a alguna parte que yo estoy adivinando los pensamientos de ellos. No haga eso. Usted obstaculiza la reunión. Mire esto. Ponga usted su mano en la mía, hermana. Ahora, si Dios me muestra aquí cuál es su problema, usted levanta su mano. Si es verdad. Usted sufre un problema de mujer. Problema de mujer. Sí, eso es correcto. Levante su mano esta señora aquí. Señora, ahora, eso es adivinar los pensamientos. Usted ahora está sanada. Usted ahora está sanada, hermano. Usted puede regresar a casa. Dios, párrafo 95. Usted no tiene que venir aquí arriba. A esa actriz ya no... Ha sido sanada desde él. Problemas en su espalda ahora. Solo regrese. Váyase directo a casa. Diciendo gracias Señor Jesús por sanarme. Si puedes creer. ¿Cree usted? Tengan fe ahora. No duden, muy bien. Yo no lo conozco. Yo soy un desconocido para usted. Pero si Dios me dice algo tocante a usted. Está en nuestra primera vez. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos, pero si Dios me dice algo tocante a usted, ¿creerá usted? Está nervioso, tiene una hernia, reverendo Orris. Váyase a casa y sea sano. Dios sea con usted. Todo el problema de corazón se fue. Siga adelante. Entonces la artritis la dejará. Si usted cree, ¿lo creerá usted? El diablo... Quería ponerla en la cama, pero mientras usted puede, váyase a casa ahora. Crea con todo su corazón, sea sana. Ese problema es un riñón, en su riñón ha regresado. Váyase a casa, lo va a dejar a usted. Usted va a estar sano. Cree usted con todo su corazón. Bueno, esa diabetes ya nunca más la molestará. Si usted cree, váyase a casa. Párrafo 96 para terminar. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Solo tengan fe en Dios. Crean, no duden, tengan fe en Dios. Muy bien. ¿Cree usted? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Quiere ponerse de pie allí mismo? ¿Cree usted que Dios me puede hablar acerca de usted puesta de pie allí? Muy bien, voltearé mi cabeza porque hay gente allá orando. Yo estaba tratando de mirar en donde estaba. Yo quiero hablar con usted solo por un momento. Si Dios me dice cuál es su problema o en dónde está su problema o algo,
¿Creerá usted con todo su corazón? Usted tiene nerviosismo, problema de corazón, correcto. Algo mal con su ojo, crecimiento, iris. Correcto, usted quiere ser sanada, señora. Váyase a casa y sea sana. Dios les bendiga, hermano. Terminamos con este precioso mensaje. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 10 de enero del año 1960. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos una unción que Dios quiere que guarde su palabra. Sin antes también de mencionar, para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La revelación que me fue dada, mensaje predicado en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de América, el día 10 de febrero del año 1960. Entonces, el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este nuevo mensaje. Vamos a dar gracias por este momento tan agradable que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Como no queremos cansarnos de agradecerte por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, que tú nos das a cada instante, a cada momento, la esencia de vida, oh Padre. Estos cuerpos mortales se perecerán alguna vez, pero hay algo que regresará a ti, oh Padre. Esa es la simiente real de Abraham, oh Padre. Tú dijiste también que en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es tu palabra. A través de tu palabra conoceremos más y estaremos a tu lado, Padre. Oh Señor, Dios Todopoderoso, más adelante tenemos un servicio de culto. Dios, guíanos para juntar unciones, oh Señor, para que tu palabra sea glorificada, oh Señor. Y bendice grandemente a los cantantes, a vuestro siervo que estará pasando el mensaje, oh Padre amado, a los que estarán reunidos, Señor, abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para captar qué tiempo estamos viviendo, Señor. Bendice, Señor, grandemente a todos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, shalom, Dios los bendiga. Shalom, shalom. Rita, Dios le bendiga. Shalom. La reina. Dios le bendiga. Shalom, Dios le bendiga, mis hermanas. Shalom a todos, a todititos. Thank you.
cielo de ser y no ser.